Sobre los cerros surorientales del Distrito Capital se extiende la localidad cuarta de San Cristóbal, conformada por 72 barrios y 14.000 habitantes aproximadamente, provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta. Con el paso del tiempo, las generaciones actuales han conservado gran parte de las tradiciones culturales. Esto ha permitido fortalecer las relaciones de vecindad, amistad y encuentro entre sus habitantes. Allí, en el barrio Atenas, se encuentra el Jardín Infantil Avesol, Asociación de Vecinos Solidarios, que cuenta con 24 años de existencia, el cual se gestó por el trabajo conjunto de la comunidad y de las Hermanas de la Asunción, quienes a su llegada identificaron las condiciones precarias de las familias y de la población infantil en particular. Posteriormente, se consolidó el proyecto educativo para una pedagogía de la solidaridad, teniendo como principio fundamental la formación de valores humanísticos. Buenas tardes. Todos, buenas tardes. Don Aníbal, buenas tardes. Venimos gusto, con los niños de Avesol. Sí, cómo no. Para que nos cuente un poquito acerca de la historia del barrio. Sí, con mucho gusto. Sí, nos gustaría saber, ¿hace cuánto llegó usted aquí? 32 años voy a cumplir ahorita en diciembre de haber llegado a este barrio. ¿Cómo se han mantenido las costumbres de toda esta gente que viene de tantas regiones del país a habitar aquí el barrio Atenas? Sí, se mantienen de todas maneras las costumbres de las distintas regiones que llegaron como moradores o llegamos a este barrio. Por ejemplo, los platos típicos, la chicha boyacense, y como otras costumbres como tradicionales como las fiestas, ¿no? Don Aníbal, ¿qué recuerda usted de la conformación de Avesol cuando llegó el jardín al barrio? Bueno, el nombre de Avesol nació después de que se organizó un poco las hermanas con la comunidad, ¿no? Si, yo no recuento. Yo me acuerdo que por ahí en el año 1972-73 fue cuando ellas llegaron acá. Para mí tengo que es una gran empresa donde han formado muchos niños. Antes el jardín. Antes el jardín de Avesol era muy pequeñito. ¿Y cómo lo con un poco de niños, muy poquitos. Después sí ya se fue creciendo, más grande, mucho más grande. Más niños, más... Sí, exactamente. Buenas tardes, ¿cómo les va? Sigan. Nosotros estamos trabajando con los niños, las profesiones u oficios que existen dentro de nuestro barrio. Entonces, hemos querido venir a hacerle la visita y los niños tienen algunas preguntas que hacerle a usted. Con mucho gusto. ¿De dónde viene la madera? La madera la traemos del monte donde hay árboles grandes. Hay unos señores que escogen los mejores árboles, los más antiguos, grandes, los cortan con una sierra. Les quitan las hojas, los gajos, los echan a un camión y me la traen aquí a la ciudad. ¿Qué hacen con las máquinas? Utilizamos esta prensa para sostener la madera y esta máquina pule. Y lijamos. ¿Qué pasa allá en esa casa grandotota? Ay, miren, esa casa grandotota, mirenla cómo es de grande. Chun, 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 chun. Se llama el Capitolio. Y allá, ¿sabe quién se reúnen allá? ¿Ustedes saben quién se reúne allá? Se reúnen hartos señores así de corbata, ellos muy elegantes, con el presidente. Imagínense que hace muchos, muchos, muchos años, esta ciudad era chiquitica, 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 así de chiquitica. Y esta plaza que es ahora tan grande se llamaba la Plaza Mayor. ¿Ustedes saben por qué la llamaban la Plaza Mayor? No. ¿No? Porque imagínense que aquí venían los señores del campo, los señores que vienen a la ciudad, llegaban los carruajes, llegaban el mercado y aquí se ponían a... Avesol es un proceso de organización comunitaria, nace hace 25 años,
con la llegada de las hermanitas de la Asunción, que llegaron a generar todo un proceso social comunitario, y con unión de otro grupo de personas de la comunidad, generaron el espacio de la biblioteca, del jardín infantil, del trabajo en salud, y fuimos haciendo un recorrido por todo el sector para mirar cuáles eran las necesidades de la gente. Dentro del proceso de investigación que estábamos haciendo nosotros, pues miramos muchos niños en unas situaciones que, amarrados a su mesita con la comida fría, pero la situación más dramática fue dos niños que se quemaron. Una casa se incendió, los niños estaban solos, el mayorcito fue a calentar la comida, la estufa se estalló y dos niños mueren. A raíz de eso nosotros vemos la necesidad de generar un espacio para atender, para acoger a los niños en esa edad preescolar que quedan desprotegidos. Nuestro trabajo siempre ha partido de ubicar y detectar las necesidades reales que tiene la comunidad para poder encaminar nuestros programas y nuestras acciones. Y de allí surge la necesidad del espacio del jardín infantil, de que no habían servicios médicos, de trabajo en comunidad, y empezamos a darle vida como alrededor de unas 30, 20 personas en ese momento a lo que hoy es la Asociación Vecinos Solidarios. La propuesta pedagógica de Abesol se basa en un proyecto que se llama Educación para el Desarrollo Social a partir de una pedagogía de la solidaridad. Y en ese sentido, la pedagogía que estamos buscando es una pedagogía vivencial, una pedagogía puesta sobre las relaciones de lo lúdico y lo creativo. Existe un punto articulador que es la solidaridad, el trabajo de solidaridad en la comunidad, y dos ejes fundamentales. ¿Qué serían entonces? Que son el eje de lo social, del desarrollo social, y el eje de lo cultural estético. ¿Y cómo se desarrolla? Cada uno de los ejes, de alguna manera busca, en el sentido de lo social, estamos tratando de ubicar que la comunidad educativa participe también en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños a nivel de las relaciones intrafamiliares. Desde lo cultural estamos enfatizando sobre todo que el proceso estético, el proceso de lo artístico y de las expresiones culturales sea un eje fundamental como metodología y como medio sobre el cual nosotros desarrollamos todo nuestro proceso en cinco campos de saber, que serían lo que cruzarían, digamos de una manera, los énfasis básicos. Abesol centra su propuesta pedagógica en cinco campos de saberes: en lógica y ciencia, en lingüística, en lo ético, social y estético, y en el desarrollo psicomotriz y corporal, que se articulan para fomentar todo un trabajo de reconocimiento, autoestima, solidaridad, con un sentido claro del liderazgo. Nosotros como asociación comprendemos que el elemento solidaridad contribuye a una transformación individual y esa transformación individual a una transformación colectiva. Entonces es como que esa parte solidaria la pongamos en un bien común, la podamos vivenciar en cada uno de los niños, de las niñas, de los hombres y mujeres que circundan lo que es el trabajo de Abesol. Y la ubicamos en acciones muy concretas y sencillas con los niños. A veces dicen, es muy difícil. No es difícil, es cuando el niño llega y coloca su pan, es un gesto de compartir, allí estamos generando solidaridad. Cuando nuestro trabajo está encaminado a ayudar al otro a crecer, a generar procesos de formación y educación, y por eso es fundamental para nosotros la línea de acción de educación y cultura, porque nos llevan a encontrarnos con el hombre, con la mujer, con la familia y con una comunidad ampliada. Aunque existen momentos obviamente de compartir, de un trabajo realmente en grupo, nos parece fundamental mirar ese sentido de identidad propio del niño, que dentro de los procesos pedagógicos es fundamental mirar la individualidad, la del niño, el del mirar su parte física a nivel de estado de salud, nutricional, psicológico, como esa parte que es fundamental dentro de la propuesta del desarrollo.
A nivel de colectivo, obviamente ya lo mencionaba, el trabajo mucho más en grupo, en que el niño se sienta que su aporte es importante para el trabajo junto con nosotros. Con unas ganas de conocerlo, este bebé tan lindo que tenía. Muchas gracias. ¿Cuánto tiene de nacido? 15 días. Con razón que usted se había perdido. Venga, mujer. Señora. Pues aproveche para verla, pero también para contarle cómo está lo de las actividades ahorita. Ajá. Ya se empezaron a hacer las visitas con los madres solidarias, para que usted entonces, cuando se podría articular y a retomar las cosas. Uh-huh. Hemos venido desarrollando todo el proceso de tarjetas para los padres de familia, de los niños. Ay, hemos hecho algunas actividades con ellos para que entonces estemos como pendiente allí. Y todos los chicos están esperándola para poder darle la bienvenida. Ay, a la bebé. Qué rico, gracias, Elcita, pues sí. Tan pronto. La relación de Avesol con los padres de familia y la comunidad en general es bastante estrecha. El hacer parte de una comunidad en todo el sentido de la palabra, con docentes formados y forjados en su interior y con un conocimiento del contexto y de los procesos familiares, ha posibilitado la mediación de saberes y el trabajo mutuo y solidario de esta organización. Para mí el proceso de Avesol nos ha ayudado mucho en el desarrollo pedagógico de la niña como tal. Igual no es tanto como matricular a la niña, es dejarla aquí, sino que nosotros, tanto el padre como yo, estamos muy pendientes del proceso, igual con los docentes. Inicié desde los 2 años en Avesol, en el jardín. Hice todo mi jardín en Avesol. Pues terminé el jardín e ingresé a la escuela. En la escuela montaron acá un refuerzo escolar que era para ayudar a colaborar en las tareas, en las evaluaciones, eso. Estuve en refuerzo escolar varios años. Después abrieron unos talleres de formación cultural. Yo ingresé al taller de música. 9 años estuve en el taller de música. Tú eres docente de Avesol, ¿cómo ha sido ese proceso? Ha sido muy rico. Yo inicié aquí en Avesol desde los 12 años, en el grupo juvenil que existía en ese momento. Manteníamos haciendo bastantes actividades acá de recreación, de aprendizaje. Luego me hicieron la invitación a ser parte del grupo de refuerzo escolar. Me hicieron la invitación para ser parte del proceso de jardín. Entré con ellos apoyando la actividad de cada grupo. Inicié el proceso de formación con ellos a nivel pedagógico. Al mismo tiempo inicié todo el proceso de la universidad. Avesol me ha aportado muchísimo en el cambio, en la transformación de pensamiento, de conceptos, de nuevas ideas que he querido revertir en los chicos. Estoy seguro y casi que se siente uno comprometido con el proyecto Avesol. Hace parte de mi vida, de mi proyecto de vida. Salieron de la calle. ¿Salieron de la calle? ¿Y qué hicieron? Se fueron a pasear. ¿Se fueron a pasear? ¿A dónde se fueron a pasear? ¿Al parque? ¿No? ¿A dónde? A salir de mar. Es un criterio de Avesol, innegociable. Todas las personas que estamos en este momento como docentes obedecemos a un proceso de formación. Entonces podemos encontrar en el equipo de Avesol niños que han iniciado desde los 2 años en el proceso de jardín y en este momento ya son docentes que están desarrollando un trabajo social, comunitario, pedagógico, y que nosotras mismas obedecemos a ese proceso. Yo inicié a los 12, 13 años y nos fuimos cualificando, es importante la cualificación para este trabajo comunitario. Empezamos a partir de la práctica, del aprender haciendo, pero hemos ido trascendiendo la importancia que es la cualificación para llegar a elementos conceptuales, teóricos, que conjugados con la práctica nos pueden ir generando. Ser más generando un proceso de cualificación pedagógica, ser más asertivos en el trabajo que estamos realizando.
en la comunidad, Avesol realiza acciones muy concretas. Para la protección de la familia, desarrolla campañas de salud. A nivel cultural, organizan las fiestas de la alegría y las navidades creativas, celebraciones que permiten afianzar lazos de convivencia y reconstruir el tejido social. A nivel local, desarrollan el trabajo en red, donde se encuentran con otras organizaciones para generar una reflexión sobre su trabajo y así poder cualificar el quehacer pedagógico y social de Avesol. Comenzamos con los talleres entre pareja, entre familiar, cuando yo tenía mis niños ahí desde los 2 años. Asistíamos casi siempre por parejas, porque eso se trataba, para luego nosotros ir poco a poco, ir llamando las otras parejas. Y allí vimos la necesidad que uno entre pareja tiene que haber el diálogo, consentirse, hablar con los hijos. También parte de salir, porque casi siempre uno es el trabajo, porque pues, este barrio era antes muy pobre y casi todos los domingos eran los trabajos en la casa con los hijos y todo. Pero ahí también nos enseñaron que la parte de la vida no era estar, sino que uno así fuera a un parque, pero que saliéramos. Eso ha enseñado mucho de que uno con la otra gente se comunique, que se salude, que pueda uno orientarla, por lo menos que no había antes nada en el comunitario, nada, no había nada, solamente eran las hermanitas de la Asunción. Entonces para las inyecciones y todo, nosotros ya habíamos recibido un curso y la gente ya aprendió a creer en nosotras y éramos como muy llamadas ahí. Entonces uno ya participa en las juntas y todo y se siente uno como liberado de que no solamente la mujer debe estar sometida al hogar ni nada, sino que hay muchas cosas por hacer. Creo que lo más importante ha sido en el aspecto cultural y social, la convivencia. El aspecto cultural porque esta comunidad antes de Avesol no había nada de lúdicas, de eventos culturales. Con Avesol encontramos esa cultura de que cada vez que nosotros o Avesol realiza, por ejemplo, el Festival de la Alegría, la gente interactúa, la comunidad interactúa, no solo con la organización no es solo la que realiza esta actividad, sino que a la comunidad la integra. Entonces esto no es solo de la comunidad, sino de Avesol, sino de toda la comunidad. La parte cultural ha sido importante, además Avesol ha sido forjadora de líderes. Cómo los españoles han venido a romper con una cultura. Por eso tenemos estas figuras que son las deidades, que representan lo chamánico, como todos esos ancestros y toda esa parte ritual de la cultura americana. Y cómo los españoles, representados con las imágenes de los conquistadores, intentan pues venir a avasallar y acabar con todo lo que es la cultura tradicional y religiosa del indio. Jorge, tengo entendido que a veces realiza actividades con la comunidad. Una de esas actividades es la escuela de artes que se desarrolla los sábados. ¿Cómo surge y en qué se basa este proyecto? Sí, Erika, a ver, la escuela de arte Pascualín surge a través de diferentes actividades que a veces en sus comienzos buscó realizar junto con la comunidad adulta, joven y niños. Eso nos dio los insumos para que en este momento la Escuela de Arte se proyecte en la comunidad misma con niños, jóvenes, fundamentalmente en espacios
donde los chicos vienen más a recibir la clase formal, aunque es una escuela no formal de arte, en música, teatro, audio vocal y danza. La Escuela de Arte es otro proyecto de Avesol, el cual se desarrolla dentro de la misma filosofía de la institución como un todo. En esta se explora, se afianzan conocimientos para lograr un mayor desarrollo y especialización, permitiendo esto que los muchachos se vinculen fácilmente a escuelas de arte. El trabajo en comunidad se entiende como el proyecto de vida de cada uno de nosotros, de poder colocar en común ese aspecto solidario, fraterno, de encuentro, del servir al otro y del servir al otro con una convicción de que esto puede ser posible, de que los sueños en conjunto se hacen realidad y de que nosotros como participantes de un espacio, de una comunidad, podemos ayudar a transformarla y crecer conjuntamente. Avesol, Asociación de Vecinos Solidarios, es el resultado del sueño y del esfuerzo de una comunidad con un profundo sentido de pertenencia, solidaria, organizada y comprometida con la formación integral de las nuevas generaciones. Inocencia dulce y fiel, cabezota como yo, ducha de amor. La belleza se...